Buenos días a todos. Gracias por venir aquí al Policlínico La Rosaleda. Y disculpad este pequeño retraso, pero parte del reconocimiento de William ha sido el motivo. Pues hoy os damos la bienvenida, le damos la bienvenida a William a nuestra casa, por primera vez en la temporada, espero que la última. No quiero, cuanto menos nos visite, pues mucho mejor. Es el último fichaje de la plantilla que ha confeccionado José Luis y el equipo técnico este año, una plantilla ilusionante, una plantilla que seguro que nos va a dar muchos días de ilusión y de gloria en el pabellón de Sar. Darle la bienvenida a Buford y os dejo con José Luis, que os dirá las características técnicas del jugador incorporado a nuestra plantilla. Bueno, William es un alero, escolta alero de 22 años y 1,98. Es su primera experiencia como jugador profesional, la que va a vivir aquí en Obradoiro. Ha estado 4 años en Ohio State. Es un programa muy prestigioso. En el último año promedió 14,5 puntos y fue subcampeón de la NCAA. No es campeón por 2 puntos de diferencia. Y bueno, en la final anotó 19 puntos y cogió 7 rebotes, ¿no? Es un jugador muy completo y que pese a su juventud, como he dicho, tiene 22 años, es bastante maduro en la cancha. Ha jugado la liga de verano de la NBA con Minnesota Timberwolves, donde ha dado la casualidad que ha coincidido con otro jugador del equipo, con Robbie Hamel. Y bueno, reconocer también públicamente que William es uno de los que más ha hecho por venir aquí al equipo. En el momento que contactamos con él, mostró su máxima predisposición y se cerró todo muy rápido. Welcome to the city, William, and good luck. Oh, okay. Hello, I'm William Buford. I'm from Ohio. I'm just excited to be here. You know, this is a great opportunity, you know, to be here, you know, in this great city. You know, it's an opportunity of a lifetime, I think. You know, being one of the top leagues in Europe, you know, just to be here and have these guys, you know, you know, look at me and, you know, look at my talent and, you know, want me here. So, you know, I'm just excited. I'm just ready to work hard, you know, come in and try to earn a spot and just be a great teammate and a hard worker. And, you know, that's about it. You know, absolutely. That was always my ultimate goal, being from the United States, you know, to always be in the NBA. But, you know, like I said, this is an opportunity of a lifetime and I'm looking forward to this. I'm just focused on, I'm playing for Santiago right now. I'm not worried about the NBA right now. Being a great teammate, you know, coming in, being a hard worker, and, you know, just being a winner most of all, and just trying to get better every day. Like I said, I just thought it was a great opportunity. I thought trying to make it to the NBA this year was kind of a risk, so, you know, I figured why not come to the best league besides the NBA. And these guys, you know, the general manager gave me an opportunity to come and showcase my talent here, so, you know, that was my ultimate choice.